Buenos días y a todos los que se conectan el día de hoy y gracias por estar aquí una vez más esta semana en otro live que les trae artritis y reumatología como parte de la revista Medicina y Salud Pública. Gracias a todos por sus interesantes preguntas. Seguimos hablando de artritis, artrosis, osteoartritis y todas estas otras condiciones que afectan el sistema musculoesquelético, especialmente las articulaciones y su daño. Cuando hablamos de articulaciones en el desgaste, ¿verdad? De estas articulaciones, la inflamación que esto acarrea, ¿verdad? O que trae, que ocurre realmente a la par. Es importante quizás entender, y especialmente cuando hablamos de manos, ¿verdad? Y el uso y el abuso que ocurre a través de los años y todas las condiciones que pueden ocurrir en las articulaciones de las manos, porque las manos las usamos como quizás un área emblemática o importante para entender los procesos que ocurren en las articulaciones en otros sitios. Las manos, por ejemplo, dependiendo de las articulaciones envueltas, en las manos, porque son muchas, ¿verdad? Ese patrón de envolvimiento nos ayuda a nosotros a hacer diagnósticos a veces más certeros, ¿verdad? Más precisos y en cierta forma establecen hacia dónde vamos cuando tratamos acá en el área clínica de hacer un diagnóstico correcto. Quizás para antes de empezar con las preguntas, para que tengan una imagen, ¿verdad? Siempre puedo tener una imagen clara de lo que estamos discutiendo. Cuando hablamos de artritis, tenemos que pensar en la articulación, entendiendo, imaginándonos, ¿verdad? Que en la articulación estamos hablando de dos huesos que se están uniendo, ¿verdad? Esa unión entre dos huesos. Y para que eso y esa y esos huesos se tienen que mover, ¿verdad? Para que eso ocurra, tiene que haber algo entre medio de esos dos huesos, ¿verdad? En este caso, y lo que estamos hablando es de ese cartílago, que es un cojín que a la misma vez, que ofrece dos cosas. Ofrece ese cojín para sostener, no solamente sostener, sino aguantar el impacto, pero también tiene que ser una superficie no solamente fuerte, sino flexible, donde se deslicen esos dos huesos para que no haya fricción. Esa articulación entonces va a estar sostenida, ¿verdad? Esos dos huesos por tendones, bueno, por ligamentos primero, que son esas estructuras de tejido de colágeno que van entre un hueso y otro para aguantar esa articulación. Y a la misma vez por los músculos y tendones, porque el tendón es donde el músculo se adhiere o se pega a ese hueso que va entre una articulación y otra. Por lo tanto, todo eso es parte de la articulación y cuando hablamos de problemas de artritis y artrosis, todas esas estructuras van a estar afectadas, usualmente el cartílago, el hueso, el tendón. Cuando hablamos de desgaste de la articulación o de artrosis, hablamos de un proceso degenerativo en donde ese cartílago que está entre un hueso y otro se va desgastando con el tiempo. Y se produce inflamación y en esa inflamación también se desgasta el hueso y se desgasta también el ligamento. Por lo tanto, tenemos más de una estructura que se están degenerando y que están pasando por un proceso inflamatorio, en cierta forma, ¿verdad? Que va aumentando el dolor, se pierde movimiento mientras ese cartílago se desgasta. Es cuando el hueso se va acercando uno al otro y se pierde fricción, se pierde espacio, ese espacio limita el movimiento. Y los daños del tendón, de los tendones y cartílagos hacen que la articulación a veces esté menos sostenida, los tendones se ponen un poquito más laxos, se estiran un poco. Por lo tanto, esa articulación se mueve a veces más, pero no de forma correcta. Y es donde entonces podemos tener ciertamente dolor al ponerle mucha, mucha, mucho estrés o mucho uso a esa articulación. Lo otro importante recordar de esa articulación es que
También va a haber una capa de células, lo que llamamos una membrana sinovial, que va a recubrir esa articulación y donde se concentra lo que llamamos el líquido sinovial, un líquido que lo que hace una vez más es añadir lubricación a ese cartílago, a esa articulación, para que pueda moverse, ¿verdad?, sin fricción. Y yo creo que quizás con esta, si tienen esa imagen, podemos quizás empezar a contestar preguntas y a discutir un poco más sobre artritis en las manos, artrosis y otras cosas que pueden afectar manos y muñecas. Y tenemos aquí la primera pregunta de Glenda, que nos habla sobre qué análisis hay que realizar para saber sobre el síndrome de Raynaud's. Síndrome de Raynaud's es una condición que afecta a las manos ciertamente y no es necesariamente de la articulación, sino de la vasculatura, de esas arterias y más que nada de esas arteriolas, de esos vasos bien pequeñitos que están en las articulaciones de las manos. También se puede dar en los pies, pero se manifiestan más en las manos. El Raynaud's viene de una reacción exagerada a los cambios en temperatura. Las personas que padecen de Raynaud's, cuando les da frío, las manos, la circula, la ocurre una vasoconstricción, o sea, esos vasos pequeños, esas arterias pequeñas, se van a contraer. Y eso es normal hasta cierto punto, pero en personas con Raynaud's esta reacción es exagerada. Por lo tanto, no solamente la mano se puede tornar roja, casi color púrpura o violeta, sino que en casos extremos, si hay mucho frío o si la reacción es muy fuerte, se puede interferir la circulación por completo, especialmente en la punta de los dedos. Por lo tanto, si esto persiste mucho y no tenemos circulación efectiva hacia la punta de los dedos, puede haber daño al tejido y se pueden ocurrir pequeñas ulceritas y si esto persiste, obviamente, el daño puede ser peor. No es, como le digo, no es un problema de artritis, sino vascular. Sin embargo, ocurre mucho en pacientes con lupus, que también padecen de artritis, o sea que las cosas pueden ocurrir la misma vez. También ocurre en otras condiciones de tejido conectivo, como esclerodermia, por ejemplo, y desórdenes de tejido conectivo mixto o no diferenciado. En general y en resumen, en muchas cosas parecidas a lupus. Y también ocurre de forma primaria en algo que se llama síndrome antifosfolípido, donde se crean en ocasiones pequeños coagulitos que se piensa que pueden interferir, ¿verdad?, con la circulación también. Lo importante de alguien que esté padeciendo de Raynaud's es que vaya y busque ayuda con su reumatólogo, porque hay que excluir todas estas causas secundarias del Raynaud's. Y entonces hay que saber si el Raynaud's es primario o es secundario. Importante porque en ocasiones tenemos acá problemas con la iluminación. En ocasiones el problema puede ir atado a otra cosa, como les decía, y hay que entonces controlar, diagnosticar correctamente y controlar la otra condición para que el Raynaud's entonces mejore. Pero usualmente el Raynaud's lo que necesita, pero en un momento tengo que arreglar la luz. Algo está pasando. Vamos a usar esa luz.
Me ven un poquito oscuras, pero creo que me ven. Si no, nos movemos de lugar. Ok, yo creo que acá estamos. Y ya con eso, yo creo que quizás lo más importante, una vez más, que les tengo que repetir, es que busquen ayuda, una evaluación completa para ver de dónde viene Reynolds. Nancy nos pregunta qué se puede tomar para dolores de dedos e inflamación. Ok. Importante, primero, es, como siempre tengo que decir, saber de dónde viene el dolor, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Si es un dolor simple, si es pasajero, si hay rigidez en la articulación, en las manos, por ejemplo, 10, 15 minutos en la mañana, es posible que sea debido a osteoartritis o artrosis, ¿verdad? Que es el tipo de artritis más común. Y con un analgésico simple como paracetamol, acetaminofén, o con un antiinflamatorio no esteroidal, ¿verdad? Como ibuprofen, puede que sea suficiente. En ocasiones, si el dolor es leve y no interfiere con lo que uno está haciendo, hay medicamentos tópicos, ¿verdad? Que se pueden aplicar en la articulación, como el diclofenac o algo parecido, ibuprofen en gel, que también se puede usar, pero igual es importante si esto es algo persistente, especialmente si está interfiriendo con las actividades diarias, buscar una evaluación. Y vamos a ver acá, Sally nos pregunta sobre, dice que tiene osteoartritis y artritis reumatoide. Le duele mucho sus articulaciones, viene acompañado con ardor y quemazón, tiene prótesis en la rodilla, tiene mucho dolor que está afectando su calidad de vida. Y ciertamente el dolor de la artritis persistente puede impactar significativamente, quiero decir, lo que uno hace día a día. El hecho de tener reemplazo de rodilla puede ser por muchas razones, sin embargo, eso implica que ya ha habido suficiente cronicidad, o sea, que ha estado por mucho tiempo y esas articulaciones se han ido desgastando. El dolor de osteoartritis y de artritis reumatoide puede ser muy comúnmente experimentado a la misma vez, ¿verdad? Porque la artritis reumatoide causa, es lo que llamamos una artritis inflamatoria autoinmune, que hace que el dolor esté persistente si la artritis no está muy controlada, no está bien controlada, y hace que la articulación y esos tejidos de los que hablábamos al principio se desgasten más rápido, pero a la misma vez esa osteoartritis o artrosis puede estar ahí presente. Lo más importante cuando hablamos de artritis reumatoide es que la condición esté muy, muy bien controlada. Hoy en día tenemos muchos tratamientos para tratar la artritis reumatoide, desde tratamientos convencionales hasta tratamientos biológicos y tratamientos muy específicos que bloquean o regulan una parte específica del sistema inmune para que esa artritis esté muy controlada y con eso controlamos el dolor. Hay cierto dolor mecánico por daño a la articulación ya previo que es difícil de controlar con esos medicamentos y hay que entonces combinar un medicamento que modifique el progreso de la condición y ponga la inflamación en remisión, ¿verdad? O la condición total en remisión, y se combina entonces con un analgésico. Lo más importante que podría recomendar es igual evaluación y seguimiento continuo con el reumatólogo, especialmente por el área de la artritis reumatoide, porque va a llevar a un desgaste, a inflamación persistente de esas articulaciones que va a causar mucho dolor. En algunas ocasiones, el dolor viene más que nada por inflamación y si se resuelve la inflamación, el dolor se va, ¿ok? Tenemos una pregunta más. Dice, tengo 22 años, sufro fuerte dolor en la espalda, ¿qué puedo hacer? Importante, cuando hablamos de dolor de espalda, es
Igual, como tengo que decir siempre, buscar cuál es la causa, ¿verdad? El dolor de espalda es algo muy común. En personas jóvenes, usualmente es un esguince, una lastimadura de algún área de la espalda. En la espalda, como les hablaba antes de articulaciones y cómo se sostiene, la espalda todavía es un poco más complicado porque hay ligamentos, hay tendones y son muchas vértebras. Cada vértebra está unida por ligamentos, hay tendones cerca, hay músculos cerca. Por lo tanto, en la espalda que sostiene nuestro peso, que es un área de sostén, especialmente en la espalda baja, puede haber muchas lastimaduras, muchos esguinces en el músculo, ¿verdad? Por movimientos que hacemos, fuerza no adecuada, y eso causa mucho dolor. Ese dolor debe ser usualmente mejora con el descanso, con un antiinflamatorio, con analgésico simple y corrigiendo a veces postura o lo que estamos haciendo. Ahora, el dolor de espalda también existe un dolor de espalda inflamatorio y que en personas jóvenes tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de dolor y el cual tiene que ser evaluado de forma distinta. Y es el dolor que no mejora con el descanso, el dolor que usualmente empeora con el descanso, mejora con la actividad física. Es el tipo de dolor que alguien joven puede experimentar, por ejemplo, a mitad de noche, que hace que se tenga que levantar a mitad de noche, caminar un poco, estirarse y volver para entonces poder volver a descansar, porque ese dolor no responde a descanso. Ese dolor es el que llamamos dolor de espalda inflamatorio, que puede estar asociado a espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante. Es necesario entonces que tener una evaluación un poquito más específica. En general, un dolor de espalda que mejora, que uno puede identificar con algo que uno ha hecho y que mejora con el descanso y con evitar ciertas posiciones o ciertos movimientos en exceso, es un dolor que podremos tratar de forma más simple y se podría utilizar un analgésico simple, pero si no responde y el dolor es persistente, siempre hay que buscar una evaluación médica. Y yo creo que con esto ya realmente se nos ha ido el tiempo hoy. Igual agradeciéndoles a todos que estén acá con nosotros en Artritis y Reumatología. Nos vemos la semana que viene en otra sesión más en vivo para contestar sus preguntas. Gracias y buen día.